Bienvenidos, mi nombre es Julian Grimes y en este caso vengo a traer el update de Outlander. En pocas palabras, vamos a tratar de mirarlo un poco por arriba y voy a tratar de ir separando en pedazos, pues un parche enorme. No es, es el 7.23, decidieron que sea, no es el 7.30. Yo pensé que iba a ser 7.30, que me acuerdo el nombre, es indistinto. Presentamos dos héroes nuevos. Obviamente, los héroes seguramente voy a hacer videos específicos de cada uno. Tenemos el Void Spirit, Melee, Carry, Escape, Nuker, Disable. Es muy probable que esta persona que vaya a medio. Raro que sea un Hard Carry. Más raro que sea un Offlane, me gustó. Es un personaje que claramente tiene poderes que es, en su capacidad de Nuke es un espíritu. Significa que va a tener altos niveles de movilidad, como todos los espíritus. Buenos niveles de daño en magia. Y sus capacidades más o menos coherentes. Obviamente voy a hacer un video con respecto a esto de ser posible para más o menos mostrar las habilidades y qué es. Igual recuerden que los personajes ni bien salen son una cagada. Así como dieron un héroe que es un carry, dieron un support. El support, este en cuestión, es range, support, nuker, disable, escape. Es otro personaje que no sé si va a tener materia para quinto hombre, debido a que por los skills y al ser nuker, claramente te interesa escalar los skills. Y un support que te interesa escalar skill, habitualmente su posición predilecta es de 4. O sea, quinto pones a un tipo que no te importa que suba skill. O sea, si suba skill buenísimo, si no, da igual, los primeros puntos sirven un montón. Hay que ver cómo está estructurado. Sin embargo, todas sus habilidades y sobre todo su ulti denota ciertas capacidades para hacer buen daño dentro de todo. Algo propio de los cuartos hombres. Que tipo toca level 6 y es como, mancada, consigo algo piola. También, vamos a hacer un video más adelante. Veamos, ahora, parches. O los cambios con respecto al general gameplay. O sea, estos son los cambios grandes que hay en el juego. Hay cambios muy importantes del juego y esto va a generar, obviamente, lo que siempre genera la comunidad de Dota, una situación en la cual hay personas que quieren algo nuevo en el Dota. O sea, me gusta el juego, sin embargo ya me aburrí, el meta está muy repetitivo, pasa siempre lo mismo, ya los heraldos están piqueando como primer pick un Keeper of the Light, por el amor de Dios, ya saben que está bueno el personaje. Bueno, ¿qué pasa? Ya está, me aburrí, no me llama a volver a jugar. Bueno, entonces necesitas esta inyección de, bueno, cambiamos un poco y le agregamos algo nuevo al juego. El juego se puede agregar muchísimas cosas. El problema es que hay otro grupo que es como, así como está perfecto, son gente que así está bien, le cambias un poco, creen que por los cambios es que están jugando mal y no es simplemente una cuestión de que tienen que volver a aprender un poquito o algo del juego, o les molesta ese proceso de tener que aprender y ahí se pierde gente. Y esto lo veo viendo desde 7.0 antes todavía. Es como, el juego este es una mierda. Y fácil, recuerdo unas 20 o 30 personas que se fueron. Obviamente no vas a estar jugando toda la vida el mismo juego necesariamente. Y el Dota le habla a cierto grupo. Así que agárrense de la silla, no se lo toman a mal. Pero estos cambios hacen que el Dota haya dejado de ser Dota. Y lo tienes que pensar como un juego nuevo. Empecemos. Cada jugador empieza a concurrir automáticamente. El courier sube de level mientras el héroe sube de level. El courier empieza con una velocidad de movimiento de 275, una vida de 70. Y el courier cuando está vivo te da 85 de gol por minuto mientras estás vivo. ¿Está bien? Antes el gol por minuto que te daban por minuto era de 91. Ahora es 85 y si el courier está vivo. Muy interesante. El pasivo del courier es 10 de velocidad de movimiento, 10 de health, 2 de gol por minuto. El courier gana volar cuando llegas a level 5. El courier gana speed burst, la vieja habilidad, en level 10, 6 segundos de duración, 50% más de velocidad de movimiento, a 120 segundos de cooldown. El courier gana la habilidad de usar wards en level 15, el courier va a usar ítems. El courier gana shield en level 20, que es el escudo, 2 segundos, 200 de cooldown. El courier gana la habilidad de usar ítems en general a level 25. El courier tiene visión reducida a 200, o sea, el courier ve menos. El courier da una bounty de 25 más 5 por el level, más 35 más 20 por el level. El courier respawnea a 50 más 5, 7 por level. O sea, dependiendo del level del courier, es el tiempo de tardar en respawnear el courier, es la cantidad de XP que va a dar, la cantidad de goles que va a dar. Cuanto más level tiene el héroe, más gol va a generar. Esto que va a generar, va a generar que los quintos hombres, es muy probable que utilicen sus couriers para poder scoutear, utilicen sus couriers como si fuese una especie de globito.
que lo tengan arriba y que los couriers de los hard carries sean los objetivos más jugosos o de los personajes que tengan más level y más XP. Va a generar la necesidad de jugar con un poquito de micro con el courier. Para aquellos que no tienen micro, lo único que tienen que hacer es configurar el puto courier en el puto teclado para poder llamar al puto courier y aprender a usar la Q, la W, la E y las letras que tiene el courier, porque va a ser un personaje más importante. Ya no va a haber más discusiones por el courier, ni quién compra el courier, y el courier se convirtió en una unidad que es como un segundo héroe para cada héroe. Yo lo veo y las cosas que van a hacer los pro con los courier va a ser muy, muy linda. Sobre todo los que tienen micro y sobre todo los quintos hombres, porque no habla que realmente vos no puedas usar tu courier para darle el ítem a otro, a un aliado. Entonces, de repente, vos estás, yo qué sé, con el quinto hombre abajo y le estás tirando tal vez un ítem que tiró en base el offlane y se lo estás tirando en la cabeza y a su vez estás llegando a otro lugar para poner una ward, por ejemplo, en algún momento del partido. Podría llegar a ser. Economía. Las wards no cuestan plata. Los héroes ahora empiezan con 3 TP. La plata que te da por romper una ward se la da al que compró el true, al true sight. O sea, que tenga el true sight. No sé cómo funciona esto cuando de repente hay una sentry y una gema, pero hay que ver. Los héroes ahora reciben que generaron daño o debuff a un enemigo y se murieron después. Y no están, forman parte más del área de asistencia de Gold. Consiguen el Gold de asistencia. Justamente redistribuyeron un poco el sistema de Network y cómo da asistencia por Gold. Recordemos que el Gold por minuto por no hacer nada se disminuyó. ¿Está bien? No moco de pavo. General, modificaron el mapa. Ahora los héroes llegan a nivel 30. 30, level 30. Sin embargo, el tiempo de respawn después de level 30 no se modifica. Sin embargo, el bounty, o sea, bounty, el buyback sigue exactamente igual. Spell Immunity, la inmunidad mágica, no da 100% de resistencia mágica. Esto es un nerf bastante importante al Blanking Bar. Pero el Blanking Bar es tan buen ítem que vale verga. Igual hay algunas cosas que dan inmunidad mágica. Así que está bien igual. Las inmunidades mágicas son cosas medio aburridas como, bueno, no puedo hacer nada. Removieron el Side Shop. La bottle salió del Secret Shop. Los ítems del Secret Shop que están ahora son exclusivos del Secret Shop. Significa que no se pueden comprar en otro lado. Bueno, las Tier 2, el HP se incrementó a 2000. Tier 2, la armadura se incrementó a 16. El Tier 2, el daño se incrementó a 175. El Tier 2, el Night Vision, el Tier 2 y en adelante, tiene Night Vision de 1100. El glifo hace un multishot de 4. La duración del glifo es de 7 segundos. Ahora, bien. Bueno, la fuente tiene más daño que genera y tiene la probabilidad. Ahora no, ahora le pega a los que tienen evasión un 20%. Y el daño de Sieg se incrementó de 85 a 100. O sea, aquellas unidades que tienen Sieg como estructura de daño, son muy poquitas, pero están por ahí. Se incrementó de 85 a 100 de daño. Bueno, reestructuraron y balancearon los neutrales. No voy a pasar por todos, sin embargo, lo que sí voy a decir principalmente es que la reestructuración, por lo que vi, es para hacerlos más útiles. O sea, los neutrales que vos controlás, para que tengan más utilidad. Un poquito más estructurado. O sea, reestructuraron una cosa media pelotuda que era el Cloak Aura, que para mí siempre fue un bug. Pero después le hicieron más utilidades a las auras. Y de repente, por ejemplo, el Ogre Frost Mage, en vez de 8 de armadura, da 6 de armadura. Por ejemplo, el slow no trabaja, o sea, reestructuraron un poco las capacidades. No, no es que hicieron lo que quiero explicar es que no hicieron el bosque más difícil para farmear y más basura de lo que es. O sea, porque hoy por hoy es bastante malo el bosque y te conviene no meterte, salvo que sea una situación de que no te queda otra, o bueno, sos un support o algo así. Bueno, como sacaron el side shop, lo que agregaron fue el outpost. Y antes que les agarre una embolia y digan, piensen en esto como un shine medio raro. Voy a tratar de explicarlo cómo funciona. El outpost recién se activa en minuto 10. ¿Está bien? Cuando hay que pelear por las bounties y ese tipo. Bueno, en minuto 10 va a ser cuando recién puedas capturarlo por primera vez. Están donde están los side shops. Lo que hace es que cuando vos llegas con tus aliados, haces right click, empieza a hacer channel, o sea, van capturando la barra, aparece con la del TP. 6 segundos, cuanto más personajes, menos tiempo. Y conseguís un bono que se va a activar. O sea,
un bono de XP a cada jugador que se va a reactivar cada 6 segundos y 500 de AOE. Y a su vez, bueno, te podés tepear a ese lugar. Entonces, es como una fuente del otro lado del río donde vos tenés visión verdadera. Significa que no pueden poner una guarda ahí, que la vas a ver. Vos podés poner una guarda en otra posición para poder mejorar un poco la vista. Y a su vez podés tepearte a ese lugar. Está bien que el tepeo va a tener ciertas restricciones. Pero, y que justamente puede ir una persona, va, te toma 6 segundos y se vuelve. Y es muy probable que entre cada 6 segundos un bono. Entonces, cada vez que controlás o tomás territorio, el outpost va a entrar en juego. Es muy probable que los números no me terminaron de cerrar. Porque el TP de repente toma 6 segundos en teleportarte a él. Y son 6 segundos en tomar control. Significa que si 4 héroes en pop, te lo sacan al toque. Por ahí es como quieren hacerlo. Y es un tire y afloje para obligar a ir entre 3 o 4 a tomar un lugar e irse. Debe ser algo así. Bueno, y otra cosa del gameplay importante fue lo que llamaron ítems neutrales. Esto es algo bastante complicado de entender porque es muy nuevo. El Outpost es bastante parecido, pues es un concepto similar a un Shine. Pero esto es nuevo. O sea, los neutrales ahora dropean, dice drop, ítems únicos que no pueden ser vendidos. Pero pueden ser compartidos aliados. O sea, matas algo, matas un bicho del bosque, cae un ítem, el ítem se lo puedes dar a un aliado. Hay 5 tiers o niveles, por así decirlo, de ítems. Y a su vez, solo puede caer un tipo de ítem para cada equipo. Hay 62 ítems únicos. El backpack slot se incrementó de 3 a 4. O sea, el backpack slot que tenés abajo se incrementó de 3 a 4. Recuerden, ahora hay 4, en cada equipo tiene 4 couriers más y un slot más por cada héroe. Y nadie dice que se lo puedes dar aliado. Significa que el juego de los couriers de agarrar un ítem que cayó del bosque y dárselo a otro. ¿Quién va a estar haciendo habitualmente? ¿Quién hace habitualmente bosque? Los hardcarries. Tipo un anti-mage le pega a este. Imagínate el hardcarry tiene que juntar toda la mierda que cae. Bueno, eso va a generar un poquito de problema. Pero un juego bastante interesante donde habitualmente es el hardcarry el que está farmeando y se caen las cosas al piso. Y de repente se cayeron en el terreno adversario. ¿Cómo carajo funciona eso? La va a tener que denegar. Pero si deniega el ítem, ¿qué sucede? Esto va a generar una situación bastante, bastante tensa entre algunos jugadores. No tan tensa si son amigos, pero sí tensa ese tipo en un ranked. Es como cae un ítem. Y encima los ítems son random. Puede caer cualquiera. No es que puedes comprarlos, no puedes conseguirlos y solo cae uno por equipo. Bueno, veamos más o menos cómo es que se van estructurando. Bueno, el tier 1 va a empezar a caer un 10% de chance. Las chances son siempre 10%, pero cae de levels de minuto 5 a 15, tier 1. De 15 a 25, tier 2. De 25 a 35, tier 3. De 35 a 45, bueno, cae un poquito de tier 4 y tier 3. 45 a 70, tier 4. Y tier 5, 70 minutos. Estamos hablando que es muy probable que en un partido normal de Dota consigas tal vez un par de ítems tier 1, un par de ítems tier 2 y con suerte dos más tier 3. No creo que haya muchos en los partidos porque normalmente un partido debería terminar en 35 minutos, 45 minutos. Ya el resto, y acá podríamos estar hablando que tal vez hay un tier 3 o tier 4. Antes que se tiren al piso gritando como dementes, son un huevo de ítems. Pero voy a mostrar más o menos uno de cada uno y las cosas interesantes, que es como escudo miserable vuelve, Iron Talón vuelve. O sea, son ese estilo de ítems. No son ítems malos necesariamente, son ítems buenos, pero no se hace nada con ellos. Por ejemplo, Mango Tree, plantas un árbol y cada un minuto produce, tira un mango. Que hace ocho, y encima el árbol hace 800 de visión alrededor de él. Obviamente, da la impresión que es para poder. ¿Para qué? Para ponerlo en base. Y de repente vas juntando mangos. ¿Para qué quiere un mango? Discúlpame, yo como quinto hombre, hasta minuto 30, dame mango. Sí, no tengo que comprar Clarity, dame mango. Pa, 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 me los como todo. Encima ahora los mangos se traquean 3, pero eso más adelante lo haré en otro video. Bueno, anillo arcano, 8 de inteligencia, 3 de armadura, activar, restaura 75 de maná a todos los aliados a 1200 de distancia, cooldowns 40 segundos. Sí, por favor, dame el support. Fíjense que muchos de los ítems es como, sí, o sea. Tal vez a un carry no le importa realmente este ítem. Hay otros que sí y otros que no. Por ejemplo, este es tier 2, Vampire Fang. 10 de Life Steal, 10 de Spell Life Steal, 450 de Night Vision. Es muy bueno. Áquila. Es muy buen ítem el Áquila.
Imp-Claw, 18 attack damage. Hay algunos ítems que son muy buenos. Y va a generar un poco de quilombo esto. De, che, dame el ítem. No, no, te quiero dar, chupa una pija. Pero lo tenés ahí abajo juntando verga. No me, jodete, puto, mirá, lo tira al piso y lo rompe. Va a generar mucho quilombo. Así que tómenselo con mucha buena voluntad. Esto igual es muy divertido. Porque según yo lo miro es como, qué bueno que está esto. Y después digo, qué quilombo que se va a armar. Porque a mí no me molesta que el chabón vea el ítem, de repente el anti-mage, siempre son los anti-mage. Matan o sea, que hay un ítem, lo deniega, salta a otro lado. Y es como, hijo de puta, y tenía espacio, podía haberlo levantado. Por ejemplo, va a pasar. Así que tómenselo con amor. Por eso no voy a hacer mucho hincapié en esto. Sí, sepan que están, sí, que son interesantes. No vas a construir nunca, ni, nunca vas a construir una build en función a esto, porque es random. Entonces es como, con lo que caes, se fijan quién lo necesita, se lo tiras en la cabeza, si no lo quieres, se lo tiras a otro. Siempre Quinto Hombre va a tener espacio. Y siempre Quinto Hombre, por más que le des 100 por, 100 más de attack damage y menos 12 de armadura al atacar, te va a decir gracias. Porque rinde siempre. Bueno, vamos a ver después en el siguiente video Items Change. Pero por ahora, estos son los videos de gameplay. Este es el video de gameplay. Recuerden suscribirse, comentar, dedos para arriba, dedos para abajo. Nos estamos viendo y hasta luego.